El último sueño que tuve fue una versión personal de la alegoría de la caverna de Platón. Estaba en una proyección en un cine. Entonces todos estaban en butacas y yo estaba en el suelo. Entonces yo me daba cuenta que era una proyección falsa de la realidad, porque vi quiénes eran los proyeccionistas. Y los proyeccionistas eran un grupo de poderosos. Entonces, muy así, en términos de la construcción del personaje, muy evidentes, con trajes, gordos, una imagen muy arquetípica y representativa del poder. Entonces yo me daba cuenta que estaban haciendo una proyección falsa de la realidad. Y entonces en ese momento decido escaparme y le digo a los que están al lado que se vengan conmigo y no quieren. Dijeron, él, así, yo estoy a toda madre en la butaca, estoy viendo la película y no me voy a mover de aquí. Lo que va a quedar de la family, ahorita me estoy tratando de tesoro precisamente. El poema de la tabacaria dice: al final habrá cosas como letreros y cosas como tiendas. Es un poema que habla de un encuentro entre alguien que está
atrás de una barda y alguien que está enfrente y pasa y ve el mundo detrás de la barda y ve lo que pasa afuera. Y el poema básicamente termina diciendo que todo terminará, hasta el mundo en el que esas cosas sucedieron, que cuando había una persona de adentro viendo las cosas hacia afuera, eso terminará, y el mundo donde todo eso pasó terminará, y las palabras, esas quedan hasta que realmente el universo termine.